Good night, people. Good night. Welcome. Good evening, Tisha. Good evening, Good evening everybody. Good evening, Good evening, Alex. Okay, here we go again. The issues. Aquí empezamos otra vez ya con los que no pueden conectarse. <laughs> Okay welcome welcome to all Okay, well, uh, creo que podemos ya ir más o menos iniciando mientras van llegando los demás. Uh, good night, guys. I hope all of you are doing great. Vamos a prestar un poco de atención, sí, también a los que están teniendo problemas. Gracias a quienes están compartiendo también el link de acceso, ¿verdad? Para que todos tengan el chance de llegar acá. Bueno, antes de dar inicio a la temática, sí hay un par de cosas que vamos a tener que reforzar para este día. Y parte de las cosas que se han estado mencionando, ¿verdad? Es hacer el llamado a que por favor... Eh, empecemos el trabajo en la plataforma. ¿sí? sabemos que tenemos un mes para poder completarlo y sabemos, verdad, que está dividido por diferentes secciones y que, pues, lo más apropiado sería que lo fuésemos trabajando semana a semana. pero se nos ha reportado que hay muy bajos niveles de participación hasta este momento. entonces, espero que ustedes no sean eh, los que vayan a caer verdad al final en eso yo entiendo que pues por ahí he visto comentarios en algunos eh, de los de las zonas de, de comentarios valga la redundancia que pues comentan verdad que tienen trabajo y clases y es muy pesado es entendible pero eh, si se les impulsa o se les trata de invitar a que vayamos y participemos, ¿verdad? Y que re realicemos los ejercicios. De hecho, esta noche vamos a estar revisando un poco de, de unos ejercicios que tenemos pendientes relacionados con uno de los temas que vamos a estar tocando esta noche también. Y um, pues aclarando dudas, ¿verdad? De algún compañero que por ahí me mencionaba antes de iniciar que, ajá, hay algunas cosas que no están funcionando del todo bien para él. Entonces, antes de iniciar, no sé si alguno tiene alguna duda de lo que hay en las actividades o en los temas de la plataforma. Pues el momento todo se ha desarrollado bien. Ok, um, Raquel. Hola, teacher. Good Ay, eh, fíjense que yo trabajé en la 1.12, pero uh -huh. no me... No me... Ya le puse el apóstrofe y, y todo con respuesta, el punto al final, pero siempre me salen malas. Ok, ahorita vamos a revisar entonces eso. Muy bien, um, tenemos 1. 1.2, déjame ver si es la misma que estábamos, sí, es exactamente la misma que estábamos hablando con el otro compañero. Así que ya ahorita les voy a mostrar un poco. Obviamente no les voy a poder facilitar todas las respuestas, ¿verdad? Aunque sé que a todos nos gustaría que así fuese. Pero, um, ajá, aunque sea parte de ellas, las vamos a, a estar revisando en este momento. Uy, ya la 1.12, ya la pasé. Ya estuvo, ah, ¿eh? súper bien. Bueno, eh, voy a empezar a compartirles para irles mostrando eh, la situación y lo que puede ser que esté causando, ¿verdad? Ese, ese problema porque sí la 1.12 de hecho eh, es un poco compleja en las respuestas que solicita porque hay cosas que o sea están directamente relacionadas con con lo que sería la temática del video entonces y ajá eso es lo que como de cierta forma u, eh, origina ese problema por ejemplo acá lo que estaba lo que estaba consultando el compañero uh, anteriormente verdad que él decía que le colocaba Todas las respuestas que él se podía imaginar y no le funcionaba. Y esta es la respuesta correcta para, para la, la segunda, el segundo ejercicio. Era: Yes, she's from Canada. Creo que, ajá, él me mandó un ejemplo que estaba colocando no y me parece que no había coma. Entonces, recuerden que lo que les mencionaba al principio. Es bueno que se fijen ustedes en esos detalles porque igual me pasa a veces en, con el trabajo en la universidad. Que, o sea, estos mínimos detalles ocasionan problemas en los estudiantes. Por ejemplo, tenemos este otro. Vemos que es una pregunta directa. ¿Are you from the United States? Me están preguntando a mí si soy de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces yo me lo tomo personal y, o sea, y debe ser de esa manera. Entonces yo, por ejemplo, coloco no, coma, I am not, oops, sorry, from the United States. Y siempre eh, el mismo sistema nos pide acá, remember to add a period at the end of the sentence, o colocar la coma, ¿verdad? Period at the end of the sentence, or your sentence. Entonces, tenemos que la respuesta que yo he elegido para esta sería, no, I am not from the United States. Vamos a ver si esa sí la acepta, y esa sí pasa. Entonces, algo así debería ser. Ahora, también se puede, y es lo que les mencionaba, también se puede haciéndolo con apóstrofe. No, I'm not from the United States. A ver si sale bien. Y también funciona, ¿verdad? Entonces, ahí. ¿Xiaomi, yeah. Sí, dígame. Yo en la dos le puse no y si medio me la puso no. Oh, no, she's not from Canada. Sí, es que, o sea, acepta diferentes formas. No necesariamente solo va a ser la positiva. Recuerden que también, o sea, es bastante abierto en ese sentido. Y lo que debemos saber o lo, en lo que debemos ser cuidadosos es que se vaya, por ejemplo, la, la puntuación sea correcta. O sea, porque es el problema que estaba teniendo el compañero y lo identifiqué de hecho hace un momento. Eh, Apolinario lo voy a mencionar para, para citar específicamente quién era. Entonces. Y esa era la situación, que él no colocaba una coma. O sea, digamos, y voy a mencionarlo acá ahorita, Polinario, porque pues sí, recordemos que estamos en un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y vamos a estar tratando de mejorar. Eh, a ver, oh, no se alcanza a ver del todo, sorry. Bueno, pero sí, quizá sí, sí. también otra situación, apolinaria podría haber sido la C que, minúscula en Canadá, porque a veces, o sea, estos sistemas, como les menciono, ¿verdad? Son tan tediosos o tan minimalistas en esas, en esas cosas, que, o sea, en lo más mínimo, ustedes cometen un pequeño error, que ni lo parece, y termina siendo eh, una respuesta incorrecta. Pero, ajá, acá tenemos un par de, de ejemplos, ¿verdad? De lo que la 1.12 nos puede, nos puede ofrecer. Bueno, eh, no sé si alguien más tenga dudas en esta zona o en este en este ejercicio en específico o estamos bien hasta ahorita. Ok, creo que no hay más dudas. Así que voy a iniciar con lo que sería también la temática de este día. Sí. Bueno, antes que nada sí voy a, a saludarlos un ratito porque ajá, no les he preguntado. Vamos a ver los elegidos de este día. Will be Okay, Lucía Guillén, how are you tonight? Hello, good night. Hello. Fine, 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 thank you. Fine. Yes. Okay, fine. Si usted da esa respuesta, pues fine. Pero recuerden que fine puede mejorar. Uh, le vamos a poner NM como en la escuela, a Lucía. Okay, uh, let's see, Luis Enríquez, how are you tonight? I'm good, teacher. Great. I'm glad to hear that. And I can see it in your face. I can see you're smiling. So it's awesome. Great to have you here. Muy bien. Uh, Jose Carlos Escobar, how are you tonight? Hi. Good evening. I am very good. Thank you. Awesome. Glad to hear that. Okay. Welcome back to the class. And let's see, the last but not least, Carlos Antonio. How was your weekend, Carlos? It was great. Great. Awesome. I'm glad to hear that. Ok, me gusta que se la pasen bien, súper bien. Ok, so I hope you guys have practiced, espero que hayan practicado algo de lo que hemos aprendido hasta ahora, algo de lo que han aprendido en cursos previos y pues ese de todas maneras es verdad el punto principal del por qué estamos acá. Muy bien, solo... Eh... Incapié siempre verdad en utilizar ese, este lenguaje que les mencionaba previamente el lenguaje de la clase el classroom language uh, las frases básicas verdad can you repeat that please uh, group work match how do you say and the word in English what does and something in English mean listen repeat read how do you spell and then the word in English and I have a question básico bastante sencillo muy bien Moving on, we have the WH Questions. Yeah. WH Questions es un tema que creo que también ya más o menos hemos conocido, hemos tenido el chance de exponernos a él, pero vamos a ver, a veces eh, son tantas las palabras que se pueden utilizar para hacer WH Questions que nos podemos confundir, nos podemos llegar a perder con algunas de ellas. Acá tenemos la lista y bueno, de hecho en forma de diapositiva se iba a ver mejor porque tenía efecto, pero igual. Eh, para, que se, para poder estar pendiente de ustedes y lo que puedan estar compartiendo, lo vamos a hacer de esta manera. Muy bien. What? Ese es el primero. What? Y recuerden lo que les mencionaba antes. Espero que mientras estamos o mientras yo esté, ¿verdad?, leyéndolo, ustedes también lo puedan pronunciar en sus casas. What? El primero. Where? ¿Sí? Where es el segundo. When es otro de los más comunes. When. Wish, which. Esta palabra eh, tiene de hecho algunas similares. Por ejemplo, está el caso de witch, que tiene una T y un sonido más fuerte de salida. Which, eso significa bruja, ¿verdad? Y luego wish, como casi casi lo dije así yo la primera vez que lo dije, wish, que significa deseo. Pero este es which, witch. No tiene soni el sonido de la T explosiva, así como el caso de la bruja. Witch, sí, which. Then we have how, how, sí, how, cómo, how, who. Esto teníamos una pequeña exposición a esta palabra la semana pasada. Who, cuando hablábamos de whose, que de hecho es otra de las que podría estar incluida acá. Eh, who's, que significaba, ¿qué significaba whose? A ver, uh, let's see who can help me with that one. Verónica. Usted ha escuchado que está, está hablando. Así que qué significa whose, Verónica? Ahora sí se puso mute. ¿No recuerda qué significaba who's? Let's see. Yo. No. Okay. ¿Maira? ¿Qué no ame, Mayra. ¿Qué de, significaba who's, Mayra? ¿De quién? ¿De quién, ¿De quién exactamente? Who's, de quién, sí. De quién? Who's? Who's is this car? De quién es este carro? Who's is the black car? No necesariamente tienen que usar siempre lo mismo, ¿verdad? A veces pueden usar colores, diferentes formas de describir las cosas que ustedes quieren saber de quién son. Who's? Who es solamente quién, sí, quién, o sea, se refiere a una persona, no necesariamente a una pertenencia o a lo que puede ser de alguien más. Y luego el último why, sí, why, por qué, por qué me dejó ella. Lo siento si ya han pasado por ese tipo de situaciones, pero igual. Why? Ok, so what, where, when, which, how, who, whose, and why. Whose, para aclarárselos, no va a estar explicado más abajo, ya que whose no era parte, ¿verdad? Del, del plan inicial para esta noche. Pero solo lo incluí para que también tengamos eh, eso, ¿verdad? Que recordar que Who's puede ser también parte del WH Questions. Las WH Questions se reconocen de esa forma porque si ustedes se fijan, todas tienen una W y una H eh, como estructura de la, de la pregunta. No necesariamente va a ser siempre en la misma forma como es el caso de How. ¿sí? How tiene la H al principio y la W va después de la O, pero están ambas letras ahí y por eso es parte del mismo grupo. Ahora vamos a aprender un poco acerca de qué es lo que necesitamos saber para contestar este tipo de preguntas. WH questions. WH questions ask for a specific information about something or someone. They cannot be answered with yes or no. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Sí, aquí mismo vamos a tener una pequeña práctica más tarde utilizando WH questions, pero las WH questions recuerden eso. Ellas no se pueden contestar. They cannot be answered with yes uh, and no. Sí, no se pueden contestar de esa manera, sino que debemos conocer cierta información específica que la persona con la que estamos conversando necesita o quiere saber. Por ejemplo, si yo les digo, Where is the library? y ustedes me dicen yes. Es como que no tiene verdad un, un sentido de comunicación el hecho que ustedes contesten así. Y a veces nos pasa en el proceso de aprendizaje, nos no llega a pasar algo así. O sea, a todos es normal que alguien en el momento se ponga nervioso. Digamos que ustedes están en su día normal trabajando y aparece alguien y les dice en inglés: um, How do you get to the cafeteria? Y ustedes, yes. Sí, o sea, reacción rápida. Yo sé cómo se dice sí, yes, pero no les preguntaron por sí o no, sino que les preguntaron cómo llegas a la cafetería. Así que deben saber una respuesta mu mucho más detallada. Entonces, se necesita información para poder contestar estas preguntas. Creo que ustedes, ya en el nivel que nos encontramos acá, sí tienen, ¿verdad?, Esa, ese nivel para poder tener información, para dar esos detalles. Por ejemplo, how do you get to the cafetería? Tú le puedes decir, uh, on the next. Corner, make a right, and then the cafeteria will be on your left. Sí, o sea, en la siguiente esquina, aquí en este pasillo, en this uh, hallway, you will see, you know, like another hallway to the right, and then the first left will be the cafeteria. Más o menos, ¿verdad? O si no, um, cualquier otra de las preguntas. Por ejemplo, si les preguntan, who's your boss? Si les están preguntando, ¿quién es su jefe? Y ustedes dicen no. O sea, es como que no tiene, ¿verdad? El sentido, la, la conversación. No se puede dar. Una explicación más allá con solo decir no. O si ustedes, por ejemplo, creen que se va, se va a escuchar bien si lo dicen completo y dicen no, I'm not. O sea, porque pues sí, ¿verdad? Les enseñaron que, que se tiene que decir no, I'm not cuando estamos contestando con no o yes, I am cuando estamos contestando con sí. Eso no tendría. Eh, punto. Ni, ni, ni pies ni cola, como dicen. Entonces, eh, tengamos cuidado, ¿verdad? Con las respuestas. De las WH questions, porque siempre van a ser acerca de datos específicos. Then, many WH questions use the main verb to be. Eso es algo, algo que se debe tomar en cuenta también. Muchas de esas preguntas van a estar construidas con el verbo be como parte de la oración. Como por ejemplo, when is the party? ¿Sí? ¿Cuándo es la fiesta? Y ustedes deben también prestar atención. Al verbo o a la forma del verbo que se está utilizando. Por ejemplo, si les preguntan, When is the party?, ustedes van a tener que contestar haciendo uso del es también. Por ejemplo, The party is next weekend. Por ejemplo, La fiesta es el próximo fin de semana. When is the party? The party is next weekend. Si no, les pueden preguntar, Where are the glasses? ¿Dónde están los vasos? Where are the glasses? Ustedes pueden decirle, The glasses are on that shelf por eso se aclara que las WH questions utilizan el, el verb be porque no vamos a estar también confundiendo verdad la forma que vamos a utilizar debemos prestar atención a la pregunta y usar un, um, una forma del be que se equipare a la que se utilizó durante la pregunta así que es otra cosa que espero que lo tomen en cuenta And then we have the last detail and in questions always Um, begin with a question word, que ese es el nombre oficial para estas preguntas o para estas palabras, más bien dicho, eh, son question words o palabras para preguntar, ¿verdad? Pero pues para que sea un poco más divertido, entretenido, de cierta forma, se les conoce como ese grupito de las WH questions, o sea, las niñas fresas del salón. Bien, each question word asks about a different type of information y eso es en lo que vamos a entrar justo ahora. Cada una de ellas, eh, trata acerca de, un, de una cosa específica, una cosa distinta. Muy bien, hasta ahora, ¿tienen alguna duda? No, teacher. No, ok. Very good. Well, well, well. Uh, then we have who. Ese sería el primero, who. Bastante fácil, muy conocido. Ask about people, ¿sí? Who Ask about people. Espero que lo pronunciemos bien. Who. Ask about people. Who is in the kitchen? Ese sería un ejemplo. Who is in the kitchen? And then the answer will be Nicholas is in the kitchen. ¿Por qué? Porque estamos preguntando acerca de una persona. No vamos a decir, por ejemplo, the car is in the kitchen. Si me preguntaron who. Si me preguntan what, puede ser, porque o sea, what es un poco más abierta, quizás what sea la, la que sea más sencilla de utilizar en situaciones así, pero con who estamos refiriéndonos a una persona. Como les mencionaba previamente, yo también utilizo who para hablar de mascotas, hablar de animalitos, ¿sí? También la utilizo de esa forma. Muchas otras personas, muchos otros um, docentes a veces utilizan el what, o sea, porque es como la forma tradicional de referirse, ¿verdad?, a, a los animales. Pero en lo personal, yo prefiero utilizar el who. Who, entonces, ask about people. Necesitamos saber información acerca de personas cuando alguien nos pregunta con who. Then, what? What's asked about things or situations. Entonces el what nos ayuda a preguntar acerca de cosas o situaciones, ¿sí? Cosas o situaciones. What is the problem? What is the problem? ¿Cuál es el problema? Sí, ¿cuál? Y otra cosa, what se puede traducir de dos formas, ya que tiene esa doble función también en inglés, a la hora de traducir al español la podemos traducir como cuál o como qué? ¿Sí? ¿Cuál o qué? Um, so, what is the problem? I lost my phone. Hay una situación acá. ¿Y la situación cuál es? ¿Cuál es la situación? Pues que la persona perdió su teléfono y ese es el punto importante que tenemos que conocer para poder contestar a esta pregunta. So, the person, the the other person lost the phone. What is the problem? Somebody lost the phone. Esa es la situación que está tomando lugar en este momento. Diferente, por ejemplo, Um, si preguntan what is in the living room ¿Sí? qué está en la sala ese pregunta acerca de una cosa y ahí podríamos mencionar in the living room there is a TV o the TV is in the living room ¿Sí? o sea es una cosa pero aquí es una situación muy bien then we have where Where es otro de los más comunes y we're asked about a place bastante, bastante sencillo de entender dónde ¿Sí? where dónde Where are they from? ¿De dónde son ellos? Esto se relaciona con el tema que estábamos viendo en nuestra primera clase la semana pasada. Where are they from? They are from Tennessee. O oh, there, bueno, perdón, they're porque está contractado. They're from Tennessee. They're from Tennessee. Entonces acá necesitamos conocer un lugar. Ahora bien, debemos tomar en cuenta siempre que también existe una forma fácil, ¿sí? O sea, tenemos una una salida no es apropiado, o sea, no es recomendado que contestemos así, pero también eh, tenemos una respuesta que nos puede ayudar si nos ponemos nerviosos o si no conocemos la respuesta. En ese caso sería completamente válido, pero les pido que no siempre se aboquen a esa respuesta o a esa salida fácil. Y es que cuando les preguntan cualquier cosa, ustedes pueden decir, I don't know. Cuando son estas preguntas así abiertas, Ustedes pueden contestar de esa forma. I don't know. Digamos que les preguntan where are they from y ustedes no saben de dónde son ellos. Entonces ustedes dicen I don't know y pues normal, ustedes no saben, o sea, no saben, ¿verdad? Pero acá tenemos obviamente ejemplos de respuestas afirmativas, respuestas en las que se supone que ya nosotros tenemos idea, ¿verdad? De dónde, de quién o de qué o ajá, es lo que lo que está sucediendo o qué es lo que puede estar en cierto lugar específico. Pero, who, entonces, personas, what, acerca de cosas o situaciones, and then where, acerca de lugares. Um, ok. Un momento, que me están comunicando, parece que estamos en la reunión incorrecta. Así que, a ver. Vamos a tener que salir, chicos, así como la, la vez pasada. Esto en sí es una situación que me está dando problemas por Zoom, pero bueno, espero que se puedan unir. Ahorita vamos, voy a compartirles, creo, aquí lo que me enviaron, que sería el, el link para poder unirnos a la reunión nuevamente. Disculpas por la situación. Teacher, antes de ¿Ya? salir, ¿no? Eh, ¿Sí? no sé, Andrea. Este, puedo salirme un momento, es que están llenando un formulario de la universidad y necesito hacerlo. Ok. Gracias. Okay, no problem.